Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, chiquillos? Espero que estén súper bien, que hayan tenido una buena fiesta de Navidad con su gente. El viejo Pascuero le haya traído caleta de cartas. Y nada, pues como les comenté, le iba a mostrar unas cartas full art. Y así como están empezando a ver en esta imagen, Mito y Leyenda ya sacó más kit de cartas de lo que es primera era y primer bloque, la versión 2.0, que vendría siendo lo que sigue después de esto, obviamente. Y hay unas cartas full art que vienen también en estas cajas, pues cabrón. Y de todas las que yo tengo aquí encima, que les voy a mostrar, tengo algunas que van a salir en esos kits. En este caso, el Magdatu, a ver, enfoquémoslo bien, ahí está. Magdatu va a empezar a salir ahora en estos kits. Esta es la versión normal, ¿cierto? La que se conoce por años. Y esta es la versión full art que viene ahora en los kits. Ahí está. Buenísimo el color. Color como beterraga, así, no sé, un color medio moradito. Está bien bonito el Magatu. Esta carta va a venir ahora en estos packs. Ahora vamos a dejarla por aquí y la Oseye, cabrón. La Oseye, carta que viene de regalo por comprar dos kits. Ahí está la nueva versión. Ahí está, sí. Esa es la cartita. Está bacán, igual. Es como que sacaron toda la idea, obviamente, de la principal, como el color de fondo, lo expandieron nomás. Pero buena, po. Impecable, buena carta, en caleta y mazo. Y tenemos por aquí el señor Ra. Y su nueva versión, ahí está Ra. Ahí está, miren, chiquillo full art. Ahora, cómo va a salir en estos kits. Ahí está. Espero que lo hayan visto bien. Y para mostrarles la siguiente cartita que va a salir también, en este caso es la Morganita. Morgana, buena combinación ahí con los Fénix o incluso hasta con el Kerger. Con su nueva versión, ahí está la carta full art ahora en Morgana. Para los que no sabían cómo eran, aquí están. Y también yo voy a comprar esos kits para poder revisarlo y mostrarles las otras cartas que igual van a venir ahí, porque no las tengo todas, obviamente. Aquí tenemos el Espartaco, su versión foil, esta versión que es como opaca, y la versión que nos interesa, que es la full art que viene ahora. Ahí está, Espartaco. Buenísimo, ojalá siempre jugar los mazos héroes. Bueno, en todos los mazos va bien, pero en el héroe recupera ahí caleta de cartas súper rápido. Buenísima, ahí está Espartaco, el full art. ¿Y qué más tenemos, chiquillos? Les puedo mostrar, estas cartas también vienen en estos kits. Sería Letanía. Buenísimo el oro. Buenísimo este oro. Ahí está su versión como oscurita. Está bien bonita igual. Y su foil. Otra cartita que viene ahora es muy solicitado y siempre necesitado, Relámpago Arcano. Buenísimo. Una carta que no se podía conseguir de ninguna otra manera. Ahora la van a sacar así mismo. La sacaron así mismo ya porque los kits están a la venta de estas cartas full art. Y esta no viene en los kits, pero también se las voy a mostrar. Esta es las minas de Grudge en su versión full art. Ahí está. Un color así como plomo, como si fuera un día tormentoso. Eso, pues ahí tienen otra cartita más, chiquillo. Y hay otras que son como la serpiente negra, que ya salieron en las primeras cajas de los kits. Ahí está igual. Serpiente negra. Tenemos la serpiente roja, que acá la tengo con su versión hasta de compendium. Y la otra versión, que es la full art, que salió ahora en los kits igual. Ahí está. Esas son más conocidas, por eso las pasamos rápido. El Kerger ahora también. Aquí está. Y el otro Kerger igual, su versión full art, que se puede jugar desde el destierro. Nada, se me estira, weón. Y aquí Fesis Límite, esta versión opaca, la versión que brilla, y esta versión que parecía la legendaria, pero es que la full art. Ahí está. Ahí está, ahí está. Otra carta que también venía aquí en los kits. Ahí está. Me gusta esta capa invisibilidad con ese brillo. La versión opaca. Y la otra versioncita full art. Ahí está. Capita invisibilidad. Buena carta.
¿Qué otra cosa les voy a mostrar, chiquillo? Esta carta siempre es necesaria en todos los mazos. El consumir agua, que yo la tenía de compendium, ahí se puede picar, ver cómo está picada abajo y molida la carta de antaños y su versión nueva full art. Ahí está, consumir agua con un color azul que va con su nombre. Se ve bacán, se ve pero muy bacán, se nota que está debajo del agua. Así que buenísima. Buena carta, buena carta, buena carta. Aquí, ahora siempre para recuperar cartas. Que ya de por sí esta carta es muy buena y muy bonita. De dominio de Ra, pero con su versión. Aquí está el fular. El Black Pita o Peta. Como le digan. Ahí está. Buena la carta igual. Así que nada, pues, ahí para que la aprecien bien. Vamos a enfocar. Ahí está. Y cambiémosla. Veamos qué más. La clásica Afrodita de toda la vida. Y con Afrodita nombro aliado. Y Afrodita otra vez. Su nueva versión. Ahí está el foil para que se note bien. Que brillan. Por si alguien preguntaba si brillan bien las cartas. Sí. Ahí están. ¿Qué más tenemos por acá? El Cronos. Buena carta igual Cronos. Y su nueva versión Full Art. Este dirán, mi rey, ¿dónde sacó estas cartas usted? Estas se mandan a pedir a Groenlandia, cabrón. Para los que las quieran. Así que, nada, si es huevo, cabrón. A los chiquillos de abajo ahora finalizo. A ellos. Seguro que hay hartos que ya saben. Así que aquí tenemos las gaitas. Gaitas. El oro más codiciado. Y la versión Full Art. Es parecida a la versión legendaria. Que sale en las cajas de leyenda del primer bloque. Ahí está. Buena carta a las gaitas, que no. Y esta otra igual, buenísimo el Fergus. Que hasta me salió en la colección completa de que me salió en una lootbox. Aquí está la versión fular del Fergus. Bien bacán esta versión, como rojito. Un color así bacán, como de fuego. Y con un protector rojo se ve bien buena esta. Vamos a colocarle un protector. Ahí está. Y o sea, a mí me gustó así con el protector rojo. La cosa es que tenemos la versión Full Art ahí también. Y por acá, el siempre necesitado y solicitado, desde de Newire, en Wire, como usted quiera. Ahí está su nueva versión. Ahí está Full Art. Esta es como les digo yo, a los chiquillos de bajo y finalizo, se las pueden mandar a pedir. Y yo creo que son los mismos que están haciendo las cartas que salen en los kits, porque el modelo, o sea, la imagen es básicamente la misma. Como las que les mostré por allá, que son el Espartaco, el Ray, todo eso. Ahí está el Thanatos y su nueva versión. El Black Thanatos. Buenísima carta igual, más olímpico. Ahí está la nueva versión. A ver por aquí. El Rey Arturo, con su otra versión también, que la que brilla nada. Y la otra versión, chiquillo, ahí está, la que Full Art, tiene como un azul tormentoso. Bonita la carta igual, ahí está, sus comparaciones. Y por este otro lado, la carta ícono de mito y leyenda. Aquí está, el Gran Zeus. Bueno, igual se ve bacán el relámpago que tiene en la mano. Ahí está. Bueno, el Gran Zeus. Otra carta, la última que nos queda, cabrón. Invocar chacales para cagarte al que da un lulú. Y aquí está nueva versión Full Art de invocar chacales. Siempre va a invocar chacales en el mazo, por si acaso, porque por cero te salva. Ahí está, cabrón. Y vamos a mostrar aquí al último. Está bien bonita esta carta igual. Alitas de Horus, chiquillo. Alitas de Horus. Aquí está la versión Full Art. Ahí está. Así que bacán. Buenas cartas. O sea, hay que va a tenerla ahí en el mazo para jugar y todo. Eso sí, si se las compran los chiquillos de bajo originalizo, estas cartas no se pueden usar en un torneo, cabrón. No se pueden usar en un torneo porque no se consideran cartas como oficiales de mito y leyenda.
Pero nada, vale la pena tenerlas quizás, así que al que le gustó y se las quiera comprar, buena onda. Yo se las traje para mostrárselas por si hay alguien que no la había visto y todo eso. Así que recuerden, estas van a ser las cartas nuevas que van a salir en los kits de leyendas. El primer bloque. Así que nada, chicos, nos estamos viendo. Ojalá que les haya gustado el videito. Y nos estamos viendo lo antes posible con estos kits nuevos que salieron, que yo los voy a comprar. Así que nos vemos, cabros, que estén súper bien. Hasta la próxima.